Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Esta es la puntilla que les comparto en esta ocasión. Es una puntilla grande. Mide desde la punta de estos piquitos hacia la tela 11 centímetros. Y en el área de las esquinas, aquí, desde aquí hasta la esquina, mide 14 centímetros. Es una puntilla que aunque está grande, se trabaja rápido, está muy fácil. Es cuestión nada más de ir viendo el proceso, cómo trabajarla para que no haya problema. Y sobre todo es muy importante contar los espacios que ocupamos para que nos salgan las esquinas todas iguales, no nos falte o no sobre tela o espacios. Los motivos tienen a la tela el equivalente a cuatro de estos espacios. Este motivo de la esquina, por ejemplo, termina aquí. Hasta aquí llega el motivo de la esquina. Desde aquí hasta aquí comprende para este segundo motivo. Tenemos cuatro espacios, les decía. Bien, a ver aquí tenemos uno. No, este espacio es de este motivo, es este. Este es para este motivo porque cuando bajamos haciendo eh, estos abaniquitos... Esta es la vuelta que le corresponde al bajar. Sin embargo, si se fijan de aquí, aquí no hay una conexión porque al momento de que termine este abanico bajé hacia estas casitas en vez de subir y bajar bajé y me deslicé. A partir de aquí es que subí y empecé a bajar. Pero esta vuelta le corresponde a este motivo, sí. Y aquí termina. Este motivo nada más tiene tres espacios. Son espacios dobles, que ¿okay? si los hacemos por casitas como normalmente las hacemos, aquí serían tres, porque serían dos en cada uno de estos espacios. Pero los motivos en realidad deben de tener cuatro. Aquí por ser esquina se omite uno. Así es que en sus telas van a realizar múltiplos de cuatro menos uno. Porque el de la esquina nada más debe de tener tres espacios como estos. Son espacios como de dos centímetros pasadito. O pues dependiendo de cómo tejan ustedes y cómo quieren ajustar, pero que sean cuatro espacios. Aquí yo marqué, si se alcanza a apreciar, el espacio que correspondería a las casitas. Si hacemos una base de casitas antes de fijar nuestra puntilla. ¿Sí? Son cuatro espacios y si son dobles serían ocho casitas. Eh, no sé si me estén entendiendo lo que les estoy explicando respecto a la ubicación de los motivos, pero como les decía, es muy importante que cuando tejen, midan su tela, cuenten eh, los espacios que, le, que pueden ocupar de esquina a esquina o, y que les salgan completos, porque de lo contrario o les va a faltar tela o les va a sobrar tela. ¿Verdad? Y a veces me dicen que ya la segunda esquina o la tercera esquina no le salió. Y esto es porque tejemos sin contar. Bien, amigas, pues si tuvieran algún comentario al respecto de esta puntilla, me dejan aquí su comentario. De lo contrario, pues iniciamos con el tutorial de esta puntilla. Vamos a iniciar con el nudo de nuestro hilo. Y antes de pegarlo a la tela, primero vamos a hacer cinco cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Estas cinco cadenas las vamos a pegar ahora sí aquí en la tela. Ya marqué aquí donde voy a pegarme. Corresponde a estos dos espacios que, si lo marcamos con casitas, más o menos de un centímetro y medio. Sería el equivalente a 1, 2 a 4. Entonces aquí vamos a marcar nada más para que vean más o menos a cuántas casitas equivale. De la esquina aquí, pues es 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a estar eh, fijando cada dos casitas el medio punto. Fijo aquí, entonces el medio punto. Después de haber fijado este medio punto, vamos a girar para hacer una casita sobre estas cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y cuento 1, 2. Eh, bueno, aquí es, este es 1, 1, 2, 3, aquí, que viene siendo la mitad de las 5 que hicimos. Bien, hacemos este punto alto y se nos forma aquí esta casita. Antes de continuar hacia acá, vamos a girar esta parte, así nos va a quedar, y la vamos a utilizar hasta que hagamos el cierre de la puntilla. Giramos para seguir trabajando, y sobre esta casita, vamos a realizar otra. Tejo cinco cadenas: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo hilo y de estas cinco cadenas que hicimos aquí, busco la tercera, sería 1, 2, 3, esta, para fijar un punto alto y se me forme la casita de arriba. Así. Son estas dos casitas que nos quedan de esta manera. Ahora bajamos a la tela con cinco cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Estas cinco cadenas las fijamos. Como ya les comenté, brincando estos espacios que corresponde a dos casitas. Así es que aquí voy a fijar. Y hacemos medio punto. Ahora giramos para trabajar por la parte de atrás. Vamos a seguir haciendo casitas. Así es que tejo de inicio cinco cadenas: uno, dos, tres, 4, 5. Tomamos hilo y a la mitad de esta 5, que viene siendo la tercera, es que vamos a fijar un punto alto. Viene siendo esta. Yo aquí ya le calculo más o menos cuánto es, pero ustedes pues cuenten bien. Hacemos el punto alto, se nos forma esta casita. Hacemos una más que la vamos a fijar aquí. dos cadenas y el siguiente punto alto a la mitad de estos cinco. Sería ahí. En esta vuelta se nos forman tres casitas aquí. Así, miren. Ahora no regresamos para enfrente, que viene siendo el lado derecho de nuestro trabajo. Y a partir de esta vuelta vamos a empezar a rellenar estas dos casitas para formar el primer cuadrito de casitas. Entonces subo 1, 2 y 3. Y hasta aquí corresponde 7 puntos altos. Así es que tejo los 7. Aquí llevamos 2, 3, 1 sobre el punto alto 4. Dos más aquí en la siguiente casita. Cinco. Seis. Y uno más sobre este punto alto. Siete. Hago dos cadenas. Y una casita sobre la casita que nos quedó aquí abajo. Aquí. Bien, ¿cómo va? Seguimos bajando hacia la tela, nuevamente cinco cadenas. Estas cinco cadenas las fijo exactamente en la esquina. Bien, ya lo fijé ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a girar y voy a tejer una casita al aire, o sea, no va a estar pegada en la tela. Para esto aquí voy a tejer un total de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo hilo. Y sobre este medio punto que hicimos aquí en la esquina, fijo un punto alto para que se me forme la casita. Como le decía, una casita al aire. Es esta. Que luego va a agarrar forma una vez que eh, tejamos la parte que queda de este lado. A ahorita así nos va a quedar. Ahora, dos casitas más hacia acá. Bueno, son tres casitas. Aquí dos y una sobre esta. Sería tres. Y con esta que hicimos al aire son cuatro. Son dos cadenas. Aquí a la mitad. Cuento. Sería aquí. Dos cadenas. Sobre el punto alto otro. Dos cadenas sobre este punto alto. Hacemos otro. Y nuevamente repetimos siete puntos altos. Uno sobre cada uno de los que tenemos abajo. Para que se forme el cuadrito. Aquí llevamos dos. Tres. Cuatro. 5. 6. Y en la orilla, donde están las cadenas, el último. 7. Y ya tenemos formado este cuadrito. Ahora nos vamos a regresar para enfrente. En esta vuelta vamos a realizar... Eh, una ondita que va sobre estos siete. Como no tenemos aquí puntos altos de respaldo, vamos a hacer ese punto alto con cadenas. Así es que tres cadenas son para suplir el punto alto y otras tres cadenas para bajar y pegarnos aquí. En total serían seis cadenas. Llevamos tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a pegar medio punto a la mitad de estos siete corresponde al cuarto punto alto. Nuevamente 3, 1, 2, 3. Tomamos hilo y aquí fijo un punto alto. Y en lo que resta de esta parte, estas dos casitas las vamos a rellenar igual que aquí. Siete puntos altos. Después de esos siete puntos altos, dos casitas hasta llegar aquí a la orilla. Donde vean ustedes que yo adelanto, como lo voy a hacer ahorita ahorita aquí para ir acortando tiempos, es importante que ustedes le pongan pausa a su video para que de esa manera alcancen lo que yo les expliqué que voy a hacer. Como aquí ya les dije lo que iba a hacer, pónganle pausa, adelantan y nos vemos ahorita aquí para continuar. Ya tengo la vuelta terminada, como les expliqué, después de esta ondita son siete puntos altos sobre estas dos casitas y estas dos casitas sobre las casitas de abajo. Esta casita de aquí de la orilla la fijé en la tercera cadena de aquí hacia acá y me quedan estas cinco, recuerden, aquí hicimos ocho, estas cinco que luego se utilizarán para hacer este lado. Aquí ya vamos a girar para trabajar por la parte de atrás. Bien, en esta vuelta lo que vamos a realizar es nuevamente casitas. Así es que tejo cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos hilo y sobre este punto alto hacemos otro. Dos cadenas. Y punto alto sobre este. Aquí ya se me formaron las dos casitas. Y como tenemos que terminar este recuadro, vamos a realizar punto alto sobre punto alto. Más lo que hace falta en esta parte. Aquí llevamos tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Qué pasó aquí? Hice doble lazada. Ya corregí. Ya tenemos aquí los siete. Bien, ya está aquí este otro cuadrito terminado. Ahora tejemos cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos hilo y vamos a fijar un punto alto donde hicimos estas seis cadenitas en la tercera de aquí hacia arriba. Bien contando, será ahí. Entonces hacemos punto alto. Así nos debe de quedar. Vamos a girar ahora para enfrente. Voy a subir aquí tres cadenitas. Uno, dos, tres. Y estas cinco cadenas las voy a rellenar hasta llegar aquí con un total de siete. Estas cadenas ya me cuentan como el primero. Aquí serían dos.

Corresponde sobre este cuadrito hacer lo mismo que hicimos aquí: 1, 2, 3, pegamos en el de en medio que es este con medio punto. 1, 2, 3, tomo hilo y un punto alto aquí en la orilla. Bien, ahora estas casitas que tengo aquí voy a rellenarlas para que se vaya formando la base de otro cuadrito como este. Así es que tejo siete. Aquí son dos, tres, cuatro, cinco. 6 y el séptimo es en la tercera cadena de aquí hacia arriba. Es 1, 2, 3 en esta cadena. Fijo el punto alto. Y aquí ya tenemos los 7. Miren, ya va agarrando forma. Giramos para trabajar ahora por la parte de atrás. Aquí que vamos a realizar. Vamos a iniciar con 1, 2 y 3 y voy a tejer nuevamente siete puntos altos este es el primero tejo seis más uno sobre cada uno de estos ya que tenga los siete tejo cinco cadenas y repito un punto sobre cada uno de estos hasta terminar este cuadro y este cuadro esta parte la adelanto porque sería pues una parte que ya explicamos es repetitivo y como les decía, es momento de poner pausa para alcanzarme y continuar. Les muestro cómo vamos. Terminé la vuelta como se les indicó. Punto alto sobre punto alto. Se terminó este cuadrito. Cinco cadenas. Punto alto sobre punto alto. Y se terminó este cuadrito. Sigue trabajar ya por la parte de enfrente. Entonces aquí giramos. Y sobre este cuadrito eh, debemos de trabajar dos casitas. Entonces aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomamos hilo a la mitad de estos siete que es aquí. Hacemos punto alto. Dos cadenas. Tomamos hilo, sobre este punto alto de la orilla hacemos otro. Y donde hicimos las cinco cadenas vamos a rellenar para formar otro cuadrito. Entonces aquí nos faltan seis más para completar los siete. Con este serían dos, tres, cuatro. 5, 6 y aquí 7. Bien, en este cuadrito de aquí y para seguir la secuencia que llevamos, corresponde hacer esta parte. 1, 2, 3 cadenas, fijamos medio punto a la mitad que viene siendo el cuarto punto alto. Uno, dos, tres cadenas. Tomo hilo y en la orilla de estos siete sobre estas cadenas que subimos busco la tercera, que es la de arriba y aquí fijo punto alto así en esta parte giramos para trabajar ahora por detrás cuando tengamos estas eh, pues como si fuera una palomita o, o arco este vamos a eh, encima a trabajar cinco cadenas pero aquí no tengo el punto alto de la orilla así es que subo 1, 2, 3 cadenas. Más las 5 cadenas y termino este cuadrito. Por lo tanto, en total de cadenas aquí son 8. Ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo hilo y termino este cuadrito de aquí. 1. 2 3 4 5 6 7 y dos casitas hacia acá. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Y a la mitad de estas cinco, en la tercera que es esta, punto alto. Mira, así estamos. Esto es por el lado de atrás. Vamos a girar ahora para trabajar por enfrente. En esta vuelta lo que vamos a realizar son casitas hasta aquí. Vamos a trabajar un total de cuatro. Dos aquí, que es una sobre cada una, y dos encima de este cuadrito para tener las cuatro. Cuando lleguemos a estas cinco cadenas es que vamos a volver a rellenar hasta tener siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y fijo punto alto aquí. Dos cadenas. Punto alto. Llevamos dos casitas. Dos cadenas a la mitad de estas siete. Llevamos tres casitas. Dos cadenas. Y aquí en la orilla. Punto alto. Y se nos forman las cuatro ahora rellenamos hasta dejar aquí tres libres que me van a sustituir un punto alto recuerden aquí van 7 con esta sería 2 3 4 5 6 y aquí son siete. Son uno, dos, tres. Aquí fijo el punto alto. Para evitar que se deslicen los puntos, tenemos que fijarlo dentro de la cadena. Bien, aquí ya los tenemos los siete. Ahora aquí giro. Y en esta vuelta lo que voy a realizar es terminar este cuadro. Voy a subir tres cadenas. Tres cadenas. Y aquí voy a tejer siete puntos altos, uno sobre cada uno. Ya que tenga estos siete, realizo nuevamente cuatro casitas. Y por la vuelta que voy a hacer por enfrente, una vez que ya termine lo que corresponde aquí, desde la orilla hasta la otra orilla, voy a tejer casitas, puras casitas. Igual esta parte la adelanto. Vamos a terminar esta vuelta. Siete puntos altos más cuatro casitas. Y por la vuelta de enfrente, seis casitas. Una sobre cada una de estas cuatro y dos sobre el recuadro de puntos altos. Avanzo y nos vemos ahorita aquí por la parte de enfrente. Ya terminé las vueltas eh, que nos hacían falta aquí cuando les expliqué esta parte que teníamos que concluir con el cuadrito. Así es que hicimos los siete puntos altos, las cuatro casitas, una sobre cada una de las de abajo. Al girar por el frente, que es donde estamos ahorita, hice las seis casitas que les indiqué. Una sobre cada una de las cuatro de aquí y dos que se forman encima de este recuadro. Aquí vamos a girar porque vamos a empezar a darle la forma. Al acabado final de nuestra puntilla que, que es donde se forma esta media flor. Entonces, aquí iniciamos con nueve cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas nueve cadenas las vamos a fijar sobre este punto alto que viene siendo la orilla paralela a este cuadrito o lo mismo, brincar dos casitas. Y aquí, fijo, con un punto deslizado. Me voy a deslizar hacia este punto, punto alto, con tres puntos deslizados. Ahí tenemos uno, dos y aquí tres. Así. Vamos a girar ahora para enfrente. Y donde hicimos este arco de cadenas, voy a tejer 17 puntos altos. Aquí por donde me deslicé, que va a contar como punto alto, sería 18. Y cuando termine aquí y lo fije sobre este hacia acá, será un total de 19. Pero dentro de las cadenas son 17. Entonces, este cuenta como 1. Dijimos en total serán 19. Aquí son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18 y 19 sobre este punto alto que tenemos aquí abajo. Bien, son 19. Ya que tenemos esos 19, vamos a bajar ahora sí hacia la tela para empezar a trabajar ya del otro lado. Aquí lo primero que vamos a hacer es una casita. Y si se fijan, a un costado de este cuadrito son dos casitas. Entonces, aquí ya, ya hicimos una más las dos que van de este lado para que se haga la simetría con esta parte, que viene siendo como efecto espejo. Entonces aquí tenemos tres casitas, de este lado también vamos a tener tres casitas. Nos faltan dos, son dos cadenas y a la mitad de este recuadro fijo para hacer esta segunda casita. Dos cadenas, tomo hilo y aquí en la base de este cuadrito fijo para hacer la tercera casita. Ahora, esta parte de aquí, si se fijan, está este cuadro de este lado. Aquí vamos a formar otro cuadro, por lo tanto lo voy a rellenar con siete puntos altos. Aquí ya tengo uno, dos, tres, aquí sobre el punto alto, cuatro. Aquí en este espacio cinco seis y en la esquinita de este cuadrito en esta parte fijo el último para que sean los siete así vamos a seguir bajando ahora en esta parte corresponde hacer esta figura uno dos 3 y medio punto en esta parte. 1, 2, 3. Tomo hilo. Aquí, un punto alto. Y estos dos cuadritos o dos casitas, para que se me forme igual que de este lado, lo relleno con otros 7 puntos altos. Aquí son 2. 3, 4, 5, 6 y aquí 7. Dos cadenas y ahora sí vamos a utilizar lo que nos quedó de esta casita que nos quedó al aire. A la mitad, que es esta cadena, fijamos un punto alto. Mira, así queda. Ahora bajamos hacia la tela con cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a fijar, calculando el espacio de dos casitas o lo que es lo mismo, la misma distancia que tenemos de aquí hacia acá. Yo aquí lo voy a hacer calculando más o menos dónde es. Aquí voy a fijar el medio punto. Así. Miren cómo, cómo va. Ahora aquí giramos. Voy a iniciar con casitas. En esta parte voy a realizar tres. La primera, cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. 5. Tomamos hilo y a la mitad de estas fijamos punto alto. Dos cadenas y sobre este punto alto hacemos otro. Dos cadenas. Tomamos hilo y aquí punto alto. Bien, y aquí están las tres casitas. Bien, aquí voy a bajar para mostrarles. Este, esta parte que estamos trabajando, ya que a partir de aquí voy a hacer otro avance, esta parte ya será repetitiva. ya que es, he explicado en motivos anteriores cómo hacer que se concluyan estos cuadritos. y esta parte de aquí, aquí vamos a hacer siete puntos altos hasta aquí. Uno sobre cada uno. Tejemos cinco cadenas y nuevamente punto alto sobre punto alto hasta tener los otros siete. Y posteriormente casita sobre casita hasta tener tres. Si se fijan de este lado, igual son tres. Aquí están. Entonces, le vamos a hacer así hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí, voy a explicar nuevamente cómo trabajar la parte de arriba de este arco de puntos altos. Aquí avanzamos así como les indiqué, guiándose por el esquema de, de los motivos anteriores, que es lo que sigue. El, como les decía, pueden poner en pausa su video para que alcancen, este me alcancen, yo voy a avanzar hasta aquí y ahorita continuamos con la explicación. Terminé la vuelta, así como se les indicó, Terminé el cuadrito, cinco cadenas, termina este siguiente cuadrito y tres casitas. Ahora, sobre este arco que tenemos aquí de puntos altos, vamos a realizar un total de nueve casitas sobre el arco, sin contar las que están abajo. Entonces, aquí vamos a tejer, igual como con las demás casitas, dos cadenas de separación. Pero al fijar el punto alto, Vamos a brincar solamente un punto y en el siguiente vamos a fijar. O sea, cada tercer punto alto fijamos un punto alto para que se forme la casita. Aquí ya tenemos la primer casita de las nueve que van a estar en esta parte. Dos cadenas, brinco y fijo en la siguiente. Dos cadenas, brinco y fijo. Aquí llevo tres casitas sobre el arco. Voy a ir haciendo las demás. Aquí serían cuatro. Cinco. Seis. 8 dos cadenas me pego aquí porque ya no hay cómo avanzar con punto alto. Con esto se forma la novena. Las nueve casitas sobre este arco. Ahorita esta parte la van a ver así como encogidita y como que no estira bien. Pero conforme vayamos tejiendo los puntos altos que van a ir arriba, esta parte se va a acomodar. Aquí avanzo hacia el siguiente punto alto con tres puntos deslizados. Ahí sería uno, dos y tres. Así. Giramos. Y dentro de cada casita voy a tejer tres puntos altos y uno más sobre el punto alto que tenemos en la separación. Entonces aquí dijimos son tres dentro del espacio. Sería uno, dos y tres. Tomo hilo y sobre el punto alto hago otro. Nuevamente en este espacio tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y uno sobre el punto alto. Bien, así le vamos a hacer en cada casita de la misma manera. Tres puntos altos y uno aquí. Tres puntos altos y uno aquí hasta que lleguemos a esta orilla, hasta aquí, donde empieza este arco, hasta aquí vamos a llegar. Entonces, esta parte la adelanto, se trabaja igual como ya lo explicamos en estas dos casitas, y una vez que lleguemos ahí, vamos a trabajar la penúltima vuelta, donde estará la base de los pétalos finales. Terminé la vuelta de relleno de las casitas. Aquí en total deben de salir 37 puntos altos, contando este de aquí, malos que se van rellenando, hasta aquí son 37. Y se fijaron en una base de 9 casitas. Vamos a bajar hacia la tela, terminando esta vuelta. Y luego, ya que subamos, les decía, vamos a hacer la penúltima. Entonces, aquí. Que procede, observo de este lado y veo que después de los puntos altos se forman cinco casitas, por lo tanto, yo voy a hacer lo mismo. Aquí son tres, una sobre cada una y dos más en esta. Y luego aquí voy a rellenar con cinco puntos altos. En esta parte de aquí voy a hacer este acabado de las onditas. Y en estas dos casitas vuelvo a rellenar. Entonces avanzo aquí. Son dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Bien, son tres casitas las que llevamos, nos faltan dos. Dos cadenas y a la mitad, punto alto. Aquí en la orilla. Rellenamos estas cinco cadenas que será la secuencia del siguiente cuadrito. Aquí llevamos tres. 4 5 6 y aquí 7 ya tengo aquí los 7 ahora sigue la base de cadenitas que van así 1 2 3 fijo medio punto 1 2 3 y aquí punto alto. Relleno estas dos casitas nuevamente con 7 puntos altos. 2 3 4 5 6 aquí 7 dos cadenas y de estas 5 la mitad y bajo a la tela con 5 cadenas 1 2 3 4 5 y calculo la distancia Así, más o menos. Ahora aquí vamos a girar para trabajar por el lado de atrás. Le doy vuelta a mi trabajo. Y aquí vamos a realizar de inicio tres casitas. Por lo tanto, tejo cinco cadenas de inicio. Tomo hilo y cuento uno, dos, tres. Aquí fijo. El punto alto para formar la siguiente casita. Dos cadenas. Y aquí la siguiente. Nos falta la tercera casita. Que se fija aquí. Y otra vez empezamos a rellenar esta parte. Muy similar. O igual a lo que hicimos en esta de aquí de abajo. Voy a terminar estos cuadritos de la misma manera como terminamos estos. La única diferencia es que aquí salen más casitas. Miren, aquí fueron tres, aquí salen cuatro. Es la única diferencia. Ahora, termino aquí. Punto alto sobre punto alto. Cinco cadenas. Punto alto sobre punto alto. Y cinco casitas. Y cuando lleguemos aquí, vamos a hacer nuevamente los cuadritos o casitas sobre el arco. Aquí nos deben de salir un total de 17. Bien, pero cuando estemos aquí, le voy a explicar aquí cómo vamos a iniciar, porque vamos a empezar diferente a cómo iniciamos aquí abajo. Entonces, déjenme avanzarles hasta aquí. Pónganle pausa para continuar y hacer esta parte que falta. Y continuamos con la explicación. Una vez que lleguemos a esa parte. Ya llegamos al punto donde vamos a realizar nuevamente casitas sobre estos puntos altos. Terminé la vuelta así como se les indicó. Se concluyó con este cuadrito, cinco cadenas, se concluyó con este y cinco casitas. Ahora aquí vamos a continuar con las casitas. La primera casita que vamos a realizar, a diferencia de esta de abajo, la vamos a ubicar brincando dos puntos altos y en este donde vamos a fijar. Esto lo vamos a hacer nada más en las orillas. Así. Entonces, aquí brincamos dos. Cuando estemos de este lado, la última casita también tendrá dos puntos altos de separación dentro de la casita. Ahora, a partir de aquí, vamos a seguir haciendo casitas, pero solamente con un punto alto de separación entre la siguiente, en esta parte fijo, o sea, brinco uno y aquí fijo. Dos cadenas, brinco y aquí fijo. Seguí con las casitas hasta llegar aquí, ya tengo... Hasta aquí un total de 16, contando a partir de aquí. Las de acá ya no se cuentan. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y nos queda por hacer la última casita sobre los puntos altos. Aquí simplemente nos vamos a pegar con dos cadenas y un punto deslizado en esta parte. Observen cómo aquí son dos puntos altos los que nos sobran en la última casita, igual como iniciamos en esta parte. Las demás solamente es un punto alto de separación. Entonces aquí me pego, si sí, me pego aquí con un punto deslizado, voy a girar para trabajar. Por enfrente aquí que voy a hacer nada más voy a dar una cadenita en esta parte tomamos hilo y directamente aquí en esta segunda casita voy a fijar un abanico de tres puntos altos por cada lado aquí llevamos dos 3 ya que tenemos estos tres, vamos a hacer el piquito que va a ir en esta parte, que es una especie de esferita o bolita. Aquí tejo 1, 2, 3 cadenas, tomo hilo y en la primera cadena que subí, meto el ganchillo para aquí tejer un punto alto de dos sacadas, saco las dos primeras hebras. Y cierro, repito, tomo hilo, meto en el mismo en la misma cadena el ganchillo, saco cierro el punto alto en dos sacadas: uno y dos. Ahora tejo dos cadenas, estas dos cadenas las pego aquí mismo en la cadena de aquí, pero con punto deslizado para que se forme esta bolita. Ahora continúo con el abanico, así es que hago tres más. Uno, dos y tres. Dejo una cadenita y fijo aquí medio punto en la siguiente casita. Una cadena, tomo hilo y realizo el siguiente abanico. Un punto alto. Dos y tres. Vamos por este segundo pétalo con este piquito o esferita. Uno, dos, tres cadenas. Tomamos hilo, nos vamos a la primera cadenita, sacamos, cerramos punto alto en dos sacadas, repetimos punto alto aquí mismo, en dos sacadas sacamos uno, dos, dos cadenas y cierro este piquito aquí con un punto deslizado. Así, tomo hilo y termino el abanico. Uno, dos y tres. Una cadena y me pego a la siguiente casita. Bien, voy a hacer uno más para explicarles y ya los demás los voy a adelantar hacia acá. Si no, pues aquí se nos va a ir un buen de tiempo si los hacemos todos este sin hacer corte. Entonces, tomo hilo, ya di la cadenita, tomo hilo, hago el primer punto alto. Dos y tres uno, dos, tres. tomamos hilo. primer punto alto. segundo punto alto. dos cadenitas. cierro la bolita aquí con punto deslizado. y termino el abanico con otros tres puntos altos. uno. Dos. Y tres. Una cadena y me fijo. Bien. Les muestro cómo nos está quedando. Llevamos aquí un total de tres y nos deben de salir ocho en total. Así es que me queda por hacer cinco. Así le vamos a ir haciendo, como se les indicó. Tenemos que terminar con el último petalito aquí, en este cuadrito. Aquí lo vamos a cerrar. Y a partir de aquí bajamos para empezar el siguiente motivo. Los motivos los vamos a tomar en cuenta con esta figura. ¿Sí? Entonces aquí sería como un motivo completo que se forma una media flor. Ya los demás motivos. Hagan de cuenta que nada más es la mitad hacia acá, ¿sí? Y por lo tanto, nada más va a llevar cuatro pétalos. Aquí lleva ocho porque es motivo doble. Entonces, avanzo hasta aquí haciendo los demás pétalos tal y como se los acabo de explicar. Ya terminé con todos los abaniquitos y su respectivo piquito que le dan, pues, este acabado bonito a nuestra puntilla. Aquí estoy en el último. Ya voy a cerrarlo. Aquí tenemos la orilla de este arco. Por lo tanto, me voy a pegar aquí con punto deslizado. Aquí pego. Así. Para avanzar y trabajar, porque tenemos que bajar hacia la tela, me tengo que deslizar primero por tres casitas. Tengo que llegar aquí. Por lo tanto, me voy a deslizar. Aquí simplemente hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tres más, siete, ocho, nueve. Aquí, así vamos a hacerle para poder tener este acabado. Se pudiera hacer también bajar con casitas, pero ya no va a quedar con esta forma. Esto quedaría más hacia arriba. Como mi diseño fue de esta manera, así lo voy a continuar. Entonces, ya que nos deslizamos por estas tres casitas, aquí lo que vamos a hacer es subir para formar casita y bajar. Tenemos cinco cadenas, tomamos hilo y fijo aquí punto alto. Dos cadenas, tomamos hilo y aquí punto alto. Y vamos a seguir haciendo puntos altos hasta tener un total de cuatro. Llevo aquí, perdón, casitas. Llevo aquí dos casitas. Entonces, dos cadenas a la mitad de este cuadrito fijo, se me forma la tercera casita. Dos cadenas. Fijo aquí y se me forma la cuarta casita. Son cuatro casitas aquí. Ahora bajamos hacia la tela rellenando primero aquí con siete puntos altos. Entonces este es el primero. Tejo los demás. Son dos. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siempre en el último cuadrito que tenemos, el más cercano a la tela, es donde le vamos a hacer esta figurita. Entonces son tres cadenas. Fijo medio punto a la mitad. Uno, dos, tres. Y aquí punto alto. Relleno estas dos casitas. Dos, tres. Aquí cuatro, cinco, seis y siete. Hago la casita de aquí con dos cadenas y a la mitad de estas cinco, aquí corresponde el siguiente punto alto. Bajo a la tela con cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y pego con medio punto. Giramos para trabajar ahora por la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y hago aquí las casitas correspondientes. Aquí va a haber dos casitas sobre las cinco cadenas que bajamos. Dos cadenas y hacemos la siguiente casita aquí. Voy a terminar este cuadrito, aunque ya lo Hemos avanzado en otras partes. Aquí lo voy a, a continuar hasta que lleguemos a la orilla. Son tres, cuatro, cinco, seis y siete.

5 6 y 7 y casita por casita hasta llegar aquí y tener nuevamente 4. Son 2 Aquí hacemos la tercer casita. Dos cadenas. Aquí a la mitad de estas cinco fijo para que se forme la cuarta. Así. Vean cómo nos está quedando. Aquí este ya es el inicio de nuestro segundo motivo. Vamos a empezar a bajar ahorita por el lado de enfrente para que se vaya formando la estructura del segundo y eh, habrá nuevamente ocasiones donde les diga que vamos a tener que avanzar tantito para que les decía no quede muy largo este video ya que es una puntilla grande y se lleva un buen de tiempo y vamos a empezar a bajar hacia la tela aquí ya una vez que gire por enfrente Vamos a realizar casita por casita, que serían cuatro. Dos sobre este cuadrito son seis casitas. Aquí vamos a rellenar con siete puntos altos sobre este cuadrito que tenemos aquí. Vamos a hacer este acabado de las onditas. Y estas dos casitas que tenemos aquí, nuevamente las rellenamos para formar la base del cuadrito que queda más cercano a la tela. Bien, como les decía, vamos a ir haciendo adelantos, así es que así después de que el, este, eh, realicen esta parte, así como les expliqué, pues le ponen pausa a su video, vamos a, a trabajar esta vuelta y cuando lleguemos aquí, pues vamos a continuar por la parte de atrás. Así es que avanzo y ahorita continuamos. Aquí ya está la vuelta terminada fueron estas casitas que fueron en total seis rellené aquí con siete puntos altos realicé este acabado de arcos como este siguiendo pues la secuencia nuevamente siete esta casita bajé a la tela con cinco cadenas en la siguiente vuelta que vamos a trabajar por la parte de atrás pues vamos a concluir con esta parte pero eh, cuando lleguemos a la segunda casita vamos a realizar el arco, ya no vamos a continuar hacia arriba porque esto se va a ir cerrando conforme vayamos terminando el segundo motivo. Vamos a hacer el arco para hacer nuevamente la base de la siguiente florecita que va a ir ahí. Entonces aquí giro, como les decía, para continuar. Aquí vamos a trabajar la parte de atrás iniciando con tres casitas. Uno, dos, tres cuatro, cinco cadenas para la primera casita que voy a fijar aquí a la mitad. Sería más o menos aquí. Entonces aquí fijo punto alto, dos cadenas, punto alto aquí para formar la segunda casita, dos cadenas, punto alto. Termino el cuadrito o lo relleno, así es que punto alto sobre punto alto hasta tener los siete, tenemos cuatro, cinco, seis y aquí siete, siete. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos pasamos al siguiente cuadrito para terminarlo. Ahí sería 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete. Ahora hacemos una casita y aquí hacemos el arco de cinco cadenas que vamos a pegar aquí, nos deslizamos para. Hacer la base de nuestra siguiente media flor, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me pego aquí con punto deslizado, me sigo deslizando hasta llegar al siguiente punto. Así es que subo con 3. Aquí sería 1, 2. Y tres puntos. Tres puntos deslizados. Bien, aquí, ya que me deslicé, me regreso para enfrente. Esto que voy a hacer aquí sería pues más o menos en lo que tenemos aquí, pero a la mitad. ¿Sí? A la mitad. Entonces, aquí voy a tejer un total de 11 puntos altos contando las orillas. Dentro de estas cinco cadenas voy a tejer 9 con este de aquí ya son 10 y el que voy a fijar aquí son 11 tengo 1 2 3 4 5 6

Ya que tenemos los 11, vamos a empezar a bajar bien. Aquí este voy a hacer primero una casita. Y sobre este cuadrito, dos más hasta tener un total de tres. Aquí llevo una. 2 y aquí 3. Bien, aquí voy a bajar para que vean el esquema. Ya que esta parte que sigue la voy a adelantar. Ya sería repetitivo de lo que acabamos de hacer en vueltas anteriores. Entonces, aquí después de estas casitas que son tres, sigue rellenar esta parte con siete puntos altos para que nos quede como aquí. Ya que hicimos los siete, en esta parte hacemos este acabado de las onditas. Después de ese acabado, rellenamos estas dos casitas para el segundo cuadrito que está cercano a la tela. Una casita aquí y bajamos con cinco cadenas. Y nos pegamos. Después de pegarnos ahí, pues seguiría por la parte de atrás terminar con los cuadritos, que sería una vuelta similar a esta, pero cuando lleguemos aquí, es que vamos a hacer aquí casitas para nuestra siguiente flor. Voy a adelantar esta parte y ahorita continuamos por la parte de atrás, pues, para indicarles cómo avanzar en la siguiente flor, aunque. Este, aquí van a quedar menos casitas que las que quedaron en el motivo central de la esquina. El procedimiento sería lo mismo. De igual manera, pues se los voy a volver a explicar. Nada más déjenme bajar esta vuelta. Pónganle pausa. Nos pegamos y ahorita continuamos cuando estemos por la parte de atrás. Así quedó terminada nuestra vuelta, entonces aquí ya me fijé con el medio punto, vamos a continuar por la parte de atrás. En la parte de atrás Subimos con cinco cadenas y en esta parte tejemos dos casitas. Una casita más aquí hasta completar aquí tres. Terminamos con este cuadrito haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar a 7. Cinco cadenas aquí y nuevamente punto alto sobre punto alto hasta tener otras 7. Repetimos las tres casitas. Y cuando lleguemos aquí sobre este arco de puntos altos vamos a continuar con las casitas, pero aquí solamente nos van a salir 5. Recuerden que este aquí tenemos pues el doble, ¿verdad? Hicimos el doble, entonces aquí nada más nos van a salir 5 y se van a fijar de la misma manera, cada tercer punto alto. Igual este, voy a adelantarles hasta aquí nada más por la parte de atrás y en esta parte de aquí retomo nuevamente la explicación para continuar. Así es que como les he indicado anteriormente, vamos a poner pausa, avanzamos esta vuelta hasta aquí y ahorita continuamos. Pueden irse ya fijando sobre el resto de los esquemas que va formando la figura para ver qué es lo que sigue en qué vuelta vamos entonces ahorita esta vuelta que voy a trabajar por la parte de atrás si me voy al motivo anterior sería como este miren esta vueltecita la única diferencia es que aquí no salieron más casitas aquí nada más nos van a salir cinco y ¿Sí? entonces voy a avanzar hasta aquí les enseño nuevamente cómo hacer las casitas en esta parte y empezamos a bajar para continuar hasta que termine este segundo motivo. Ya está el avance por la parte de atrás. Solo queda hacer aquí las casitas, pegarnos y avanzar para la siguiente tira de casitas, perdón, de puntos altos. Entonces aquí, después de que terminamos esta vuelta. Seguimos con las casitas. Dos cadenas, brinco un punto y en el siguiente fijo. Dos cadenas, brinco un punto y en el siguiente fijo. Llevamos dos casitas de las cinco que vamos a realizar aquí. Hasta aquí son cuatro. Al momento de que me pego, aquí se forma la quinta. Entonces aquí me pego, hago punto deslizado, me sigo deslizando por uno, dos y tres. Tres puntos. Aquí giramos y vamos a rellenar estas casitas como lo hicimos aquí en esta parte tejemos tres puntos altos dentro de esta casita y uno más sobre el punto alto repetimos aquí uno 2 3 y 1 sobre el punto alto aquí 1 2 me falta uno 3 y 1 sobre el punto alto con un punto que se nos pase y luego no nos dan las cuentas de arriba para las siguientes casitas. Así es que hay que fijarnos muy bien. Ahí es uno, dos, tres y punto alto. Y hacemos el último. Uno, dos, Y tres. Y aquí el último. Así nos queda. Les muestro cómo nos queda terminado esta parte. Ya que en las siguientes vueltas voy a hacer avance. Vamos a poner el tejido de esta forma que se alcance a apreciar. Vamos a bajar. Aquí nos van a salir un total de cinco casitas después de que ya nos fijamos aquí es una dos tres casitas y aquí hacemos dos casitas más. son cinco. Rellenamos con 7, hacemos la base de medios arcos, rellenamos estas dos casitas con siete, una casita más, cinco cadenas y nos pegamos. Y la vuelta que sigue por la parte de atrás, pues ya es muy repetitiva, sería esta vuelta, donde van tres casitas, siete, cinco cadenas, siete. Pero en este caso, aquí vamos a, a llegar a esta parte, después de que hicimos las casitas que van aquí, que van a volver a ser cinco casitas. Vamos a continuar con las casitas en esta parte de aquí para pegarnos y luego bajar haciendo nuevamente este acabado. ¿Sí? Entonces, como hasta aquí las, la, las vueltas o, o pues sí, las vueltas que siguen son muy repetitivas de los esquemas anteriores, lo único que cambia pues es esta parte. Pero aquí ya tenemos una idea qué es lo que sigue. Después de pegarnos... Hacemos pues las eh, vueltas que, que nos hacen falta. Eh, vamos a repetir estas dos vueltas pues aquí. Y luego avanzamos con las demás casitas para continuar. Entonces yo le avanzo esta parte. Les voy a ir mostrando eh, los avances, cómo, cómo nos está quedando para que ustedes mediante el esquema, el gráfico que se forma, sepan pues qué es lo que tienen que hacer. Entonces nos vemos ahorita aquí para continuar con el diseño de las casitas y el acabado final. Ya llegué al inicio donde vamos a formar las casitas sobre este arco de puntos altos. Aquí no deben de salir un total de nueve sobre los puntos altos. No estoy contando las casitas de al lado porque nada más en las casitas que quedan aquí es donde se van a formar los pétalos. En los demás no. Entonces aquí el inicio lo vamos a hacer como este lo hicimos en este primer motivo. Recuerden que aquí fueron dos puntos altos los que hicimos en esta separación para el, la primer casita. Entonces aquí va a, a hacerse de la misma manera. Tejemos dos cadenitas, brincamos dos puntos altos y aquí fijo. Ya las que siguen Solamente es un punto alto el que se va a brincar. Son dos cadenas, brinco un punto, me fijo en el siguiente. Aquí pues llevamos dos casitas realizadas. Vamos por la tercera. Cada tercer punto alto voy a ir fijando la, el punto alto de la casita. Son cuatro. Aquí son cinco, que vendría siendo prácticamente la mitad. Dos cadenas. Aquí son seis casitas. Dos cadenas. Siete casitas. Aquí son ocho casitas dos cadenas y al momento de pegarnos se forma la número 9 y aquí, como al inicio, quedan dos puntos altos de separación. Entonces, aquí sería la tercera cadena para pegarme, sería esa. Aquí hago punto deslizado y giro para enfrente. A partir de aquí vamos a iniciar nuestros pétalos. Tejo una cadenita, tomo hilo me paso a la segunda casita y empiezo el primer abanico. Tres puntos altos. Aquí son tres: uno, dos, tres. Tomo hilo, fijo un punto alto dentro de la primer cadenita. Lo hacemos solamente de dos sacadas. Hago un segundo punto alto. Dejo dos cadenas. Y en la misma cadena cierro con punto deslizado. Termino el abanico con tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Una cadenita y me pego en la siguiente casita. Bien, y este realizamos la segunda: una cadenita, un punto alto, dos, tres, uno, dos, tres cadenas tomo hilo y en esta primera cadenita fijo punto alto para que se vaya formando la bolita de aquí de arriba un punto alto más dos cadenas y cierro con punto deslizado aquí ya me deslicé termino el abanico con otros tres uno Dos y tres, una cadenita y me pego bien en este segundo motivo. Solamente nos van a caber cuatro abanicos con su respectiva bolita. Así es que voy aquí a realizar los que me hacen falta, que son dos más. Hago dos más una vez que llegue aquí. Lo que vamos a hacer es deslizarnos por tres casitas. Lo hacemos con nueve puntos. Desde aquí hasta aquí. Nueve puntos para deslizarnos. Y empezamos a bajar. Voy a avanzar hasta aquí y ahorita continuamos. Ya terminé con los cuatro abanicos y su piquito. Aquí en este último simplemente me pego con punto deslizado. En este siguiente punto alto y como les dije, nos vamos a deslizar tres casitas hasta llegar aquí con 9 puntos. Así es que aquí hacemos 1 2 aquí 3 4 5 6 7 8 y aquí 9. Y vamos a bajar para empezar nuestro tercer motivo. Iniciamos con una casita, 1 2 3 4 5 y aquí un punto alto. Dos cadenas punto alto. Dos cadenas. Aquí punto alto. Dos cadenas. Y aquí punto alto. Y a partir de aquí, después de estas cuatro casitas, pues vamos a empezar a formar nuevamente cuadritos y así sucesivamente hasta que se termine de formar este tercer motivo. Para las siguientes vueltas, Sí, de este siguiente motivo solamente es cuestión de ver en este esquema que sigue. Esta vuelta en la que estoy ahorita, donde tenemos estas cuatro casitas, sería esta de aquí, miren. Porque aquí terminamos el otro motivo, aquí está. Aquí nos deslizamos y formamos una, dos, tres, cuatro casitas que son estas mismas. Ahora que sigue, pues bajamos haciendo esto, esta basecita que se va a formar aquí. Rellenamos las casitas, estas dos, formando este cuadrito, la casita. Bajamos y nos pegamos a la tela. Entonces, a partir de aquí van a ir viendo el esquema de este motivo para duplicarlo y hacerlo exactamente igual en el que sigue hasta que lleguemos a la siguiente esquina. Entonces yo voy a avanzar hasta llegar a la siguiente esquina y les muestro una vez que lleguemos contando bien los espacios que ocupamos para que nos salgan las esquinas iguales. Estoy ya en la siguiente esquina y aquí les muestro cómo este motivo justamente aquí termina, porque después de hacer este acabado de los arcos bajamos hacia la tela, solo que aquí hicimos este deslizamiento sobre estas casitas en vez de hacer puntos altos cada motivo como lo dijimos al inicio tiene cuatro espacios para ubicarlo en la tela este motivo tiene sus cuatro espacios este espacio ya corresponde en este caso a este motivo de aquí sí aquí están sus otros cuatro uno dos tres cuatro este espacio es de este motivo. ¿sí? Es de este motivo. 1, 2, 3, 4. Y únicamente el motivo que queda en la esquina tiene tres, tiene tres espacios porque aquí se hizo una adaptación que le reduce precisamente uno de estos espacios. Entonces, para que consideren eso en su trabajo a realizar, se van contando espacios como estos que dijimos equivale a lo de dos casitas, eh, son cuatro espacios por motivo, y este nada más en las esquinas, cuando inicia hacia este lado, son tres. ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Yo aquí ya me pegué, queda por trabajar la parte de atrás. Ahorita lo vamos a hacer. Cuando iniciamos la puntilla y la iniciamos de aquí hacia acá, ¿sí? De aquí hacia acá. Entonces, vamos a hacer aquí la casita que queda en el aire. Recuerden que aquí hicimos una casita que nos queda en el aire. Así es que vamos a trabajarla con ocho cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tomamos hilo y en el mismo medio punto de la esquina fijamos un punto alto. Y vamos a trabajar tres casitas más hacia acá. En total con esta que hicimos al aire son cuatro. Aquí a la mitad. Dos cadenas. Y nos queda una casita. Y rellenamos estos cuadritos. Aquí son dos. Tres. cuatro cinco seis y siete y seguimos trabajando les voy a mostrar aquí porque vamos a hacer avance de esta parte nada más les quería mostrar Cómo es que llegamos y cómo contamos los espacios para que nos salgan las esquinas igualitas. Siguiendo el esquema de inicio, aquí, aquí iniciamos nuestra puntilla. Nos vamos a ir guiando. ¿Qué es lo que sigue? Claro que en esta parte no tenemos la continuación hacia el motivo que queda aquí. Nosotros en la siguiente esquina, que es esta que estamos trabajando, si sí vamos a terminar ese motivo y ya que se termine, pues haremos este. Aquí nos vamos a ir fijando cuando ya estemos en la vuelta de regreso, ¿qué es lo que sigue? Ya en la vuelta que hagamos de regreso, después de terminar esta, que la tenemos hasta aquí empezada, vamos a hacer esto con estas dos casitas y luego estas dos de arriba hacia acá. Terminamos todavía con el motivo que nos queda aquí. Y así sucesivamente. Vamos a ir trabajando así. Esta es la vuelta cuando vamos esta curvita esta de, de puntos altos es cuando vamos a bajar hacia la tela. ¿Sí? Mientras ahorita vamos a estar trabajando así. Así hasta que lleguemos a esta parte y ya vamos a empezar a bajar y terminar este motivo. Me voy a ir guiando por este esquema. Yo le voy a dar seguimiento a la siguiente esquina y les voy mostrando cómo es que nos debe de quedar para que ustedes también tengan su guía. Este es el avance que llevo de la siguiente esquina, como ven, este motivo pues ya casi se termina, falta la vuelta en la que vamos a hacer la base de casitas y luego hacemos los pétalos y bajamos y continuamos con el motivo que nos queda exactamente sobre la esquina. Observando, como les decía, el esquema de la primera esquina que ya hicimos, nos vamos a ir guiando para hacer todo lo demás que nos hace falta. Bajamos a la tela y continuamos de este lado hasta llegar, dándole la vuelta a todo nuestro trabajo, donde iniciamos. Yo voy a avanzar, voy a terminar esta esquina, la, los demás lados, y nos vemos ahorita en el cierre. Si tuvieran alguna duda sobre cómo seguir con la esquina, ya sea que vean el esquema o que regresen el video para que vean cómo la van a ir desarrollando. Avanzamos entonces hasta llegar al cierre. Llegué al inicio, por lo tanto, aquí ya voy a empezar a cerrar. Este motivo que estoy trabajando, pues aún nos quedan varias vueltas por terminarlo. Aquí simplemente hicimos la basecita de la florecita. Entonces aquí nos vamos a pegar. Recuerden que aquí iniciamos con cinco cadenas hacia acá. Entonces estas cadenas que me sobraron aquí son con las cuales nos vamos a pegar. Entonces simplemente voy a hacer un punto deslizado en la primer cadenita de las que aquí tenemos. Este hilo que ahorita nos está sobrando, pues cuando este vayamos a, a terminar este la escondemos muy bien que no se nos note bien aquí ya me pegué con el punto deslizado ahora voy a tejer dos cadenas bien aquí voy a ajustar el punto porque se abrió y es lo que no quiero que quede abierto así ahí está Hacemos dos cadenas y un punto alto sobre esta casita, en este punto alto de aquí. Así. A partir de aquí vamos a girar. Hacemos dos cadenas y hago la casita que me queda pendiente en esta parte. Ya lo que sigue aquí, ya sabemos, es un punto alto sobre cada punto alto que tenemos aquí, cinco cadenas y terminamos el siguiente cuadrito. Entonces aquí continuamos, dijimos, con los puntos altos que van sobre este cuadrito. Llevamos dos, tres, cuatro. 5 6 y 7 1 2 3 4 5 y terminamos el siguiente cuadrito. Aquí es 1 2 3 4 5 6 7 Aquí vamos a hacer tres casitas y las casitas que van aquí, que son cinco. Sería un total de ocho. Las tres de aquí más las cinco de aquí, nos pegamos. Entonces son dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Al momento que de, de que llegamos a este abanico de puntos altos, vamos a pegar ahora las casitas en el tercer punto alto, dejando pasar un punto alto y en el siguiente vamos a fijar. Dos cadenas, brinco y fijo aquí. Dos cadenas. Fijo. Dos cadenas. Fijo. Dos cadenas. Y aquí me fijo sobre este punto alto, pero con un punto deslizado. Así. Me voy a deslizar tres puntos más hasta llegar al siguiente punto alto. Y aquí por donde me deslizo, pues me va a contar como un punto alto. Bien, ya me deslicé. Ahora simplemente giramos y empezamos a rellenar estas casitas. Recuerden que son tres puntos altos dentro de cada casita más el punto alto sobre el punto alto que la separa. Tenemos que tener un total. Eh, de 27, creo bien, no recuerdo cuántas 19. Perdón, son 19. Bien, entonces aquí son 3, con el que llevamos aquí son 4, y el que voy a poner aquí son 5, 3 más aquí.

15, 16, 17, son 21, yo creí que iba a ser 19. Bien, entonces ya tenemos aquí el total. Son 21. Yo me había equivocado y dije primero 27 y luego 19. Ya contando bien, pues son 21. Entonces ya tenemos aquí muy avanzado este motivo, que es el penúltimo. Aquí sigue bajarnos a la tela. Al momento de que me bajo aquí, pues me conecto y continúo. Y este, voy a adelantar esta partecita. Cuando llegué aquí, nuevamente les explico cómo pegarnos y continuar para hacer las dos últimas vueltas que nos hacen falta. Me queda por realizar aquí el relleno de estas casitas, pegarme, subir y continuar con las dos vueltas que nos hacen falta para terminar este motivo. Aquí deben de realizarse siete puntos altos dentro de estas dos casitas. Vamos a realizar solamente seis porque al momento de que me pegue a esta parte o a este punto alto se hace el número 7. Entonces aquí ya llevo 1, prácticamente solo voy a tejer 5 más. Con este serían 2, 3, aquí 4, 5, y 6 y al pegarme con este de aquí se hace el 7. Me pego con punto deslizado. Y para continuar debo de deslizarme hacia acá con tres puntos más. Aquí sería 1 2 y 3. Giro y termino esta vuelta. Primero, rellenando punto alto sobre punto alto para terminar con este cuadrito. Aquí llevo dos puntos altos. Tres. Cuatro. 5 6 7 Bien, ahora son 1 2 3 4 5 cadenas, tomamos hilo y terminamos con el otro cuadrito. Aquí les muestro, pues, cómo vamos. Esto es por la parte de atrás. Vamos a terminar este cuadrito y realizar todas las casitas que van alrededor hasta llegar aquí a la orilla y empezar a bajar por el frente con el acabado final. Um, igual voy a adelantar esto, ya lo hemos realizado en. Este, los motivos anteriores. Entonces, simplemente lo que quiero es mostrarles cómo irnos pegando. Esta parte, pues, ya la hemos realizado. Avanzo y nos vemos nuevamente aquí para volvernos a, a pegar y decirles cómo lo vamos a hacer. Terminé las vueltas que quedaban pendientes para este motivo. Ya bajé. Después de hacer estos abaniquitos, nos pegamos a esta casita abajo y nos deslizamos tres. Aquí ya subí y llevo este avance. Este es el medio arco que hacemos sobre este recuadro. Falta la otra mitad. Hacemos las tres cadenas, nos pegamos aquí y nos tenemos que deslizar en esta parte. Y ya que nos deslicemos, avanzar con el último de los motivos. Entonces aquí, como les decía, vamos a continuar con tres cadenas. Nos pegamos a la mitad de este cuadrito con punto deslizado. Y me voy a deslizar tres puntos más. Bien, ya me deslicé ahí los tres puntos. Ahora giro para continuar por la parte de atrás. Y aquí corresponde realizar cinco cadenas, porque estamos encima de este arco y aquí siempre van las cinco cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo y terminamos este cuadrito que dejamos empezado: 1, 2,

Son dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Y aquí, a la mitad de estas cinco, el punto alto. Así. Giramos. Y en esta vuelta pues vamos a, a bajar. Aquí continúo con las casitas hasta aquí. Y en este espacio voy a rellenar. Entonces dijimos aquí son casitas. Iniciamos con cinco cadenas. Punto alto. Aquí otra casita. Son seis casitas las que tenemos que realizar ahorita. Llevamos cuatro, nos quedan dos. Aquí sobre el cuadrito hacemos las dos. Bien, ahora sigue sobre las cinco cadenas rellenar para formar otro cuadrito. Tengo aquí un punto alto, voy a tejer en este caso cinco más aquí, ya que tenga seis me pego, estas cadenas que tengo aquí me van a cubrir para el séptimo punto alto. Entonces dijimos ahí tenemos uno, dos. 3, 4, 5, 6. Y me pego aquí para que se cierre el cuadrito. Ahí está. acomodamos viendo esa parte para que no se nos vea ese hueco. Ahora voy a subir aquí igual tres cadenitas deslizadas para continuar. Es uno, a ver, aquí dos y aquí tres. Bien, ya hice ahí las tres cadenitas. Ahora aquí giro y termino este cuadrito. Aquí son dos, tres, cuatro, cinco. 6 y 7. Dos cadenas, punto alto. Y es en esta vuelta donde vamos a hacer la base de cinco cadenas para nuestro último motivo. 1 2 3 4 5 Pego aquí con punto deslizado. Me sigo deslizando hasta las, eh, el siguiente punto alto. Aquí sería uno, dos y tres puntos deslizados. Giramos y rellenamos esta parte hasta aquí con 11 puntos altos. Este pues ya sería el primero. Aquí son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10 y 11 sobre el punto alto. Bien, después de este abanico de puntos altos, sigue realizar tres casitas. Aquí hacemos dos cadenas, punto alto, dos cadenas, aquí. Punto alto, bien. Aquí me puedo pegar de la misma manera como lo hemos estado haciendo aquí abajo, pero vean cómo este eh, punto alto queda más grueso. Miren, queda muy grueso al momento de que me deslizo para evitar que este punto igual nos quede muy grueso y no nos quede como este. Eh, me voy a pegar con punto alto en vez de cadenas y deslizarme. Aquí saco la hebra para que me queden estas dos en el ganchillo. Agarro hilo. Aquí a la mitad, donde se unen estos dos puntos altos, hago otro punto alto. Este punto alto me suple a las dos cadenitas. Miren, ya quedé ahí. Subo con dos cadenas. Porque en esta parte de arriba igual vamos a hacer casitas. Si fuera a hacer un relleno, entonces ahí forzosamente sí lo tenemos que hacer de la otra manera. Solamente cuando hay casitas lo podemos hacer de esta forma. Tomamos el hilo entonces aquí, un punto alto. Así. Y pues nos queda por realizar. Por la parte de atrás, que ahorita vamos a girar la vuelta, donde vamos a realizar aquí casitas, cinco casitas sobre este abanico de puntos altos, más las que nos quedan aquí pendientes, que son dos aquí y las cinco de aquí serían siete, y nos pegamos aquí. Este al pegarnos en esta parte, lo podemos hacer igual aquí con este punto alto, pero como vamos a rellenar puntos altos después no lo podemos hacer de esa forma. Lo tenemos que hacer forzosamente deslizándonos. Así es que voy a hacerlo para que vean que este lo tenemos que hacer de la otra forma. Entonces, aquí dijimos nos faltan dos casitas. Aquí la hago. Más las 5 sobre el abanico. Dos cadenas, brinco uno, fijo en el siguiente. Dos cadenas, brinco uno, fijo en el siguiente. Dos cadenas, brinco, fijo. Dos cadenas, brinco y fijo. Dos cadenas. Y aquí sí me tengo que pegar. Hago punto deslizado. Me deslizo hacia el otro punto alto. Uno. Dos. Y tres. Bueno, lo, creo que aquí no me pegué bien. Se me salieron las cebras. Vamos a hacerlo otra vez. Uno. Dos. Y tres. Bien. Ahora sí. Giramos y empezamos a rellenar aquí con puntos altos. Recuerden, tres puntos altos dentro de cada casita. Uno, dos, tres. Y un punto alto sobre el punto alto. Hasta completar 21, hasta aquí. Tenemos que tener 21. Y luego nos seguimos pegando. En esta parte de aquí, si sí nos podemos pegar con punto alto, como lo hicimos aquí, si ¿sí? aquí no, no era factible hacerlo porque teníamos que rellenar. Entonces, esta parte la voy a adelantar. Aquí ya les expliqué cómo irnos pegando. Me queda por hacer lo que queda de esta vuelta. Me pego, eh, subo y giro haciendo la vuelta de casitas y la vuelta de pétalos que sería en este caso la última voy a adelantar toda esa parte hasta que lleguemos donde vamos a cerrar y cortar nuestro hilo ya llegué al final de esta puntilla realicé los cuatro pétalos de este último motivo aquí ya no vamos a tener que este deslizarnos hacia abajo porque ya no vamos a empezar ningún otro motivo simplemente nos pegamos aquí con un punto deslizado y cortamos nuestro hilo entonces aquí, una vez que hagamos este último abaniquito con su respectiva bolita arriba, nada más vamos a hacer aquí una cadenita más. Nos pegamos con punto deslizado sobre este punto. Una cadenita más y cortamos el hilo. Y como les decía, ya no tenemos por qué deslizarnos porque ya no vamos a avanzar. Hasta ahí llegamos. Y este hilo, pues ahorita lo escondemos que no se note. Y así quedó nuestra puntilla ya terminada. Es una puntilla grande, se lleva su tiempo, pero el resultado, como ustedes pueden ver, pues es muy bonito. Nos vemos amigas, hasta la próxima, donde les traeré otra puntilla que espero les guste. Hasta luego. Bye.